está en la línea telefónica Tufik Miguel Ortega, director de Incorporación y Recaudación del IMSS. Tufik, muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Oiga, a ver, cuéntenos, más de 86,000 empleos afiliados creados en el mes de junio. ¿Qué representa esto? Es correcto, Jaime. Fíjate que esta semana anunciamos nuestro boletín de empleo. Esta cifra que señalas es el mejor junio que tenemos reportado desde que llevamos registro de estas cifras. Y si lo vemos con corte al primer semestre, pues ya llevamos más de 500,000 de empleos en este primer semestre, que también es el mejor primer semestre desde que llevamos registro de las cifras. En el acumulado de esta administración ya llevamos casi 2,840,000 empleos. Esto es 2.6 veces más los empleos generados en la administración anterior, y ya superamos incluso los empleos generados en los sexenios completos de las administraciones anteriores, a pesar de que pues tan solo llevamos 4 años, 7 meses. Sobre la calidad de empleos y los sectores donde se están generando estos empleos, ¿se tiene bien identificado cuáles son? Sí, mira, los sectores que más crecieron fueron el agropecuario con un 7.6%, el de transportes y comunicaciones con un 6.1% y el de transformación con 5.9%. En relación a la calidad, esta es una muy buena pregunta. Son empleos de buena calidad. Te comento algunos datos. El 87% de estos empleos son permanentes. Si nosotros lo comparamos con la administración anterior, este porcentaje era del 66%. El 75% de estos empleos se generan en los sectores de transformación, servicios y comercio. Estos empleos se caracterizan pues precisamente por pagar buenos salarios a sus trabajadores. El salario real ha crecido alrededor de un 5% en términos reales, y hemos visto, por ejemplo, en los rangos salariales entre 6 y 8 salarios mínimos, un aumento de un 20% que comparado con la administración anterior fue de tan solo 9%. ¿Qué significa para las finanzas del instituto que haya más afiliados al IMSS? Mira, nosotros cuando arrancó esta administración, el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba haciendo un uso de reservas de 25,000 millones de pesos, es decir, pues tenía un déficit de ese monto. Le quedaban 3 años de vida. A partir de esta administración, pues arrancamos un proceso muy riguroso de disciplina financiera. El año pasado, por primera vez desde el 2007, ya tuvimos, pasamos de números rojos a números negros, un superávit de 6,700 millones de pesos. Esto fue una combinación de un aumento en ingresos y de una mejor eficiencia en el gasto. Con esto, bueno, pues alargamos, al IMSS le quedaban 3 años cuando arrancó esta administración, y actualmente pues ya tenemos un IMSS para al menos hasta el 2020. Hemos visto también que, lo leía también, que el monto ha recuperado el poder adquisitivo en 5.4% entre diciembre de 2012 y mayo del 2017. Hasta junio pasado la recuperación real del salario mínimo había sido alrededor del 12%. ¿Estas cifras cómo se reflejan en nuestro bolsillo o en el bolsillo de los que están teniendo o consiguiendo un empleo? Pues como bien señalas, como nunca en la historia, y gracias a esta reforma constitucional que se hizo con el objeto de que el salario mínimo no pudiera utilizarse como índice o referencia para cuestiones ajenas al salario, pues hemos visto que en esta administración ha crecido en forma importante el salario, como bien dices, arriba del 5% en términos reales, y eso sin duda, bueno, pues representa que la gente pues está teniendo mayores recursos para pues sus necesidades. ¿Se llegará a la meta de los 20 millones de empleos a lo largo de los siguientes meses, lo que le resta a esta administración? Sí, mira, para este año nosotros esperamos en unos 2-3 meses llegar a los 3 millones de empleos desde el inicio de esta administración, y esperamos cerrar el sexenio con más de 20 millones de trabajadores asegurados. Actualmente ya tenemos 19.1 millones de trabajadores asegurados, entonces ese es el reto, y nosotros esperamos que sí llegaremos.
También es bien importante señalar, Tufik, lo que está sucediendo al interior de las finanzas. No lo platicabas hace algunos minutos, lo que significa para el Instituto Mexicano del Seguro Social tener finanzas sanas. Hoy estamos viendo, hemos platicado en este espacio con Mikel Arreola, la operatividad en algunos centros los fines de semana, lo que antes no se hacía, darle mayor productividad a las camas, el tema que está alrededor de generar o traer del empleo informal al empleo formal. ¿Esas son un poco las líneas de trabajo que se están generando? Así es, mira, nosotros en primer lugar, bueno, pues tenemos más asegurados, pues obviamente hay mayores exigencias de servicio. El gran reto es mejorar la calidad y calidez de los servicios. Ya con más ingresos que hemos obtenido desde que arrancó esta administración, más de 70 mil millones de pesos de forma extraordinaria. Actualmente estamos recaudando, para este año la meta es recaudar 284 mil millones de pesos. Y estos recursos excedentes precisamente se están destinando a un aumento en infraestructura. Está programado que de aquí a que termine el sexenio construir 12 hospitales y 40 unidades médicas familiares y hacer un uso más eficiente de la infraestructura que actualmente tenemos, con medidas como las que señalan de uso de quirófanos los fines de semana, hacer compras consolidadas pues para generar mayores ahorros y poder comprar más medicamentos. Pues Tufik Miguel Ortega, director de Incorporación y Recaudación del IMSS, gracias por estos minutos, esta charla. Y bueno, pues entonces, 86,232 empleados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. La meta, y se ve cercana, es tener 20 millones de asegurados afiliados al final de este sexenio. Así es, Jaime. Pues muchas gracias. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias, Tufik. Que estés muy bien y gracias por regalarnos unos minutos este fin de semana. Fuerte abrazo. Con mucho gusto. Hasta luego. Que estés muy bien. Es Tufik Miguel Ortega, director de Incorporación y Recaudación del IMSS.